porque uno nunca puede hacerlo sin ayuda, y logré hacer cirugía cardíaca, desarrollar una cirugía académica. Y luego, pues, después de finalizar la cirugía académica, el señor presidente me habló de entrar a la política y entrar, acompañarlo en este proyecto de la vicepresidencia y la presidencia con él. Me dijo también que estaba loco. Así es que, sin embargo, uno cuando tiene visión, nunca pensé estar aquí, en el Palacio Nacional, con jóvenes guatemaltecos, viendo Guatemala, hablando de la Guatemala. Así es que se puede hacer. Yo sé que ustedes pueden hacer mucho más que esto. Tuve la gran oportunidad, tuve muchas personas que me abrieron puertas y aquí estamos. Así es que estamos para apoyarlos y pagarles a darles a ustedes lo que a nosotros nos dieron. Pero no dejen de soñar. Sueñen y hagan lo que quieran. Es lo único que nadie se los puede quitar, los sueños. Y los sueños se vuelven realidad si uno lo quiere hacer. Mi papá decía que para hacer cosas grandes había que soñar grande. Sí, así es. Yo lo soñaba pequeño, hacía cosas pequeñas. Mi pastor decía también, Alex sueña sueños grandes porque todos te los va a cumplir Dios, me decía. Bueno, estamos en un día de fiesta nacional, un día de celebración del 189 aniversario de la independencia del Reino de España. Oyéndonos a todos, realmente mientras más invirtamos en la juventud, mientras más invirtamos en esa juventud que yo sueño que sea triunfadora, victoriosa, que construya esa Guatemala distinta que queremos, mientras más consolidemos a nuestra juventud de hoy, vamos a tener asegurado un mejor futuro. Pero si descuidamos a nuestra juventud, nuestro futuro se pone un poco gris. Y invitamos hoy también a nuestro querido amigo Axel, es el secretario del Consejo Nacional de Juventud, que tienes una serie de actividades, definieron la política nacional de juventud, se ha avanzado bastante, te hemos visto muy activo por ahí. Cuéntanos, Axel, ¿cómo ves tú el Día de la Independencia y cómo ves a la juventud? Gracias, buenos días, presidente, señor vicepresidente. Pues es un gusto estar con ustedes y con los compañeros de beneficiarios de becas solidarias. Pues un poco quizá es siempre tener esa noción que nos permita reflexionar acerca de nuestra realidad, ¿no? Es un poco más, un poco lo que nos va a permitir ver cómo entendemos cómo nuestra realidad es como es, por qué es como es, por qué es que hay muy poca gente acá en Guatemala que tiene tanto y muchos que no tenemos casi nada. Y así entendemos, pues, que obviamente cuál es nuestra tarea en esta labor, en este trabajo que nos encomendó el pueblo de Guatemala a través de este espacio democrático en el cual, pues, fuimos electos, ¿no? Entonces, en ese marco, hay que reflexionar un poco sobre qué es la libertad, qué es lo que nos hace libres, por qué es que todos los días un guatemalteco, una guatemalteca, se esfuerzan por trabajar, se esfuerzan cumpliendo horarios de trabajo rígidos, condiciones extremas de trabajo que los obliga a alejarse de su familia, a esforzarse más allá de la cuenta. Y realmente ahí nos damos cuenta que hay muchas cadenas que nos atan a grandes problemas a nivel social, a nivel de país, como la pobreza. La pobreza es una gran cadena que Guatemala viene arrastrando desde hace mucho. Y bueno, no podemos hablar de libertad cuando tenemos pobreza. Y realmente el atender, el cómo logramos hacer que el pueblo de Guatemala logre romper esas cadenas, las cadenas de la discriminación, de la exclusión, de la pobreza, del subdesarrollo, esas son las cadenas que debemos de romper como país, como sociedad, y vamos a entenderlo como lo dijo Gloria, así como de una forma inconsciente a veces no nos damos cuenta que todos contribuimos desde que compramos un chicle en la tienda, estamos pagando impuestos, desde esa forma todos estamos contribuyendo con nuestra sociedad. Entonces, hacer consciente también el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía es algo que nunca se ha hecho y que estamos trabajando muy fuerte. Entonces, en virtud de eso, nosotros como Consejo Nacional de la Juventud entendemos que la responsabilidad que tenemos, que se nos delegó, pues es muy grande. Obviamente hablar del tema de juventud a nivel nacional y abordarlo de una forma integral, pues sí, es una responsabilidad muy grande que tenemos, pero al final es un gran reto que nos plantea y que en el tiempo que tenemos de estar acá, pues hemos trabajado mucho la plataforma para crear todos estos programas que permitan de una vez por todas romper todas esas cadenas que nos
siguen amarrando, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de escuelas abiertas, el becas solidarias, son programas que están enfocados precisamente en atender a uno de los grupos que ha sido históricamente excluido, que ha sido el de la juventud. Acá tenemos a dos mujeres beneficiarias, también a la mujer que ha sido excluida de todos esos procesos de desarrollo, a los jóvenes indígenas. Es un abordaje integral que se les está dando y, bueno, entendemos también, por ejemplo, las propuestas de la ley antimaras, que también es una necesidad que de alguna forma nos plantea cómo debemos de abordar el tema, pero más allá de esto, pues todos esos programas es una forma de solucionarlo también, porque es prevención precisamente. La violencia, el subdesarrollo se ataca precisamente no con más violencia, sino que se ataca con educación, con salud, creando esos programas básicamente. Entonces nosotros estamos trabajando muy fuertemente para crear toda esta base que nos permita desarrollar programas de atención integral al joven y que la política es nuestra base ahora. Ahora viene la construcción del plan de acción y, bueno, también en la Secretaría General ya iniciamos el proceso para el acuerdo gubernativo que respaldará tanto la política como la creación del Gabinete Específico de Juventud. Muy bien, Axel. Tú hablabas del... Estamos hablando de la independencia y tú planteabas el tema de libertad. Los valores, los principios y valores fundamentales del ser humano nos construye el ser humano. No se le dan, no viene puesto, ¿no? Eso se construye en sociedad. Y tú mencionabas la libertad. Yo he planteado muchas veces que las cadenas que amarran que llevan a la esclavitud de una sociedad, no es simplemente tener la independencia, tener un juego democrático, tener un sistema de elecciones, va bastante más allá. Y la libertad se construye con justicia, se construye con equidad, se construye con... No todos los días somos igual de libres. A veces se avanza, a veces se retrocede. Tal vez es una deuda, por ejemplo, lo amarra a uno y uno se siente amarrado. O el no poder ganar una materia, por ejemplo. O el no poder comprar un libro importante para el estudio. En mi tiempo los libros eran sumamente más baratos, aunque también la platita valía más que ahora. Pero creo que tocas este tema de libertad. Y creo que la libertad... uno puede estar en una cárcel, pero si uno es inocente, si uno es justo, si uno está bien con Dios y hace las cosas justas, va a estar libre. Claro. Porque es una actitud que nace de uno, no es una... Entonces la liberación de la pobreza, la liberación, el poder ejercer el derecho a la educación y a la salud es parte de la libertad. El derecho a asociación, el derecho de poder pertenecer a un partido político... Todo, pero es integral, no es una cosa o la otra, es toda una sociedad construyendo su futuro. Y por eso yo creo tanto en invertir en la juventud. Este fin de semana que viene, muy probablemente más de 220.000 jóvenes están en escuelas abiertas. En la democracia hay una escuela abierta, el instituto, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Me olvidó el nombre del instituto, pero yo fui a la apertura de la escuela y vi cómo los jóvenes estaban felices ahí de estar haciendo lo que les gusta, ¿no? En un espacio de convergencia pacífica, para hacer su deporte, jugar ajedrez, en fin, hacer lo que un joven quiere hacer un fin de semana. 1,000,000 de jóvenes más en las escuelas públicas es un montón de jóvenes que ahora están ejerciendo su derecho a la educación. Y estamos, y hoy hicimos un espacio en toda la preocupación de las tormentas para celebrar el Día Patrio, para ver a los jóvenes desfilar, para cada quien expresa su patriotismo a su manera, pero tal vez lo más importante es celebrarlo en familia, tal vez lo más importante es reflexionar sobre el país, qué le podemos dar al país, aquella famosa frase de Kennedy, del presidente Kennedy de Estados Unidos, que dijo: no preguntes qué puede hacer el país por ti, sino que pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Ustedes van a ir a estudiar, o están estudiando, están construyendo su país, porque la responsabilidad de ustedes es estudiar.